El director de la Caja de Seguro Social, Stevenson Girón, reconoce que hay un problema de desabastecimiento de medicamentos, por lo que están haciendo las gestiones y la Contraloría adelantando los refrendos para que los fármacos lleguen pronto. Stevenson Girón resaltó que la burocracia y el vencimiento o falta de registro sanitario ha influido. Nuestros niveles de abastecimiento pueden estar probablemente en este momento por debajo del 80%. No hemos logrado, indiscutiblemente es nuestra responsabilidad, consolidar la licitación pública, el acto público del 2014. Yo sé que no basta con decirle a la ciudadanía que tenga un poco de calma, porque yo sé que con la salud de los panameños no se debe jugar, pero estamos trabajando muy duro en eso. Una vez que colocamos en un acto público que los medicamentos deben cumplir con FDA, con EMA y o registro sanitario, que es el documento que se requiere en la República de Panamá, entonces nos dice que coartamos la posibilidad de la libre competencia. Pero es que esas son las reglamentaciones. El presidente de la República hizo un recorrido por el complejo hospitalario. Estoy llevando conmigo hoy, personalmente, la lista de los medicamentos, que no es muy larga, que hacen falta, la tengo conmigo. Y personalmente le daré seguimiento a que podamos cumplir a tener el 100%. Pero hay que invertir en atender a la población. Entre los medicamentos que hacen falta está daltrolene para pacientes cardíacos, fenilefrina para pacientes cardíacos, custodiol para pacientes cardíacos, lisinopril para pacientes con presión arterial, prednisona para pacientes con inflamaciones, heparina para pacientes con insuficiencia renal, hidrosurea para pacientes con anemia falciforme. Un paciente aprovechó para decirle al mandatario que no hay medicamentos. Ay, papá, ¿qué es lo que no pasa en el seguro? ¿Qué no pasa aquí? No hay medicamento. Media hora esperando para que nos dé un cupo, una cita. Media hora esperando la secretaria. ¿Tú puedes creer? Medicina interna. La Caja de Seguro Social hará el acto público para licitar los medicamentos para el abastecimiento del 2016. Zenia de León, TVN Noticias.